Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario, señores. El día de hoy vamos a ver esto que ha dicho la congresista el día de ayer, María Agüero Gutiérrez, que es congresista, por supuesto, de Perú Libre, ¿no? ¿Qué ha dicho? Que se necesita una nueva constitución para acabar con el narcotráfico, ya que en la Constitución del 93 no está prohibido el tráfico de drogas, sino que solo dice que se combate. El Estado combate y sanciona, pero no lo prohíbe. Sí, yo sé que esto puede ser un chiste, ¿no? Pero este chiste nos cuesta miles de millones de soles al año. Entonces, como que ya va perdiendo un poco de gracia, ¿no? Así que vamos a analizar esta, bueno, ya no sé ni cómo calificarlo, pero antes, como digo, revienta el botón de like, comparte este video con más amigos y sobre todo suscríbete a Amanecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Y también quiero agradecer a varias personas que me estuvieron haciendo donaciones a través de PayPal. Muchas gracias a esas personas, de verdad, son un gran apoyo. Y también agradecer a todas las personas que, bueno, preguntan, ¿no? ¿Qué hago en Argentina? Yo lo he explicado muchas veces. Yo estoy viviendo en Argentina, voy a estar viviendo por un tiempo, por temas de estudio. Y entonces, bueno, yo estoy grabando desde acá. Así que, bueno, para las personas que no sabían, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto. A mí la verdad es que me causa muchísima gracia porque esta congresista desconoce lo que es el Código Penal, ¿no? En el Código Penal está prohibido la comercialización de estupefacientes y no se necesita expresarlo en la Constitución. En la Constitución tampoco tampoco dice que, por ejemplo, eliminar personas, ya sabes a lo que me refiero, que alguien te pague para eliminar personas sea un delito, tampoco, porque existe un Código Penal. No es necesario que en la Constitución lo diga, pero bueno, este solamente es un intento más para intentar engatusar a la población y conducirlos hacia una nueva o hacia una asamblea constituyente. Y bueno, como digo, me parece algo muy burdo y, como digo, no es un chiste todo esto, sino que es un chiste que nos va causando miles de millones de soles al año, me refiero a todos, de gasto, ¿no? Y que perfectamente lo podríamos sustituir, porque todo lo que hace el Estado, absolutamente todo, hasta seguridad y justicia, lo puede brindar de manera mucho mejor, más eficiente y más barato el sector privado. Entonces, si pensamos en las personas que menos tienen, ¿qué es lo que cuesta más? Un Estado que cada año gasta más y tiene más presupuesto y lo hace las cosas igual, o sea, peor, o el sector privado, o sea, la gente que trabaja y tiene que velar por sus propios intereses, y si no lo hace bien, pues quiebra. El Estado, si lo hace mal, pues no quiebra, sigue recibiendo el mismo dinero, o sea, no tiene incentivos para actuar bien. Entonces, por eso, eso es lo que yo digo, ¿no? Y entonces también hablar de esto, ¿no? Y, por ejemplo, mi compañera Daniela Ibáñez, con la que trabajo para Somos Libres, o la que tenemos esta pequeña asociación, habló de esto y obviamente dijo algo bastante interesante, y es que se tiene que hablar ya de la despenalización. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, un paralelismo antes de que la gente se aloque, un paralelismo, si me dejas darlo, perfecto. Mucha gente que no es que haya leído el socialismo o no le interesa, simplemente ve que en dónde se intentó aplicar y ve que fracasó. Dice, no, a mí no me interesa leer el socialismo porque lo único que yo veo es ver dónde se intentó aplicar y en todos lados fracasó. Ok, se puede dar por válido. Yo pregunto lo mismo en este caso, en el caso del narcotráfico. ¿En qué país del mundo la guerra contra las drogas ha funcionado? En ningún país del mundo, ni siquiera en el estado más poderoso del mundo, que es Estados Unidos. En ningún país del mundo. Y entonces es una estrategia equivocada. Totalmente, es una estrategia equivocada. La prohibición no hace más que generar decesos, personas que fallecen, y que nos hace gastar miles de millones de soles al año en actividades que no van a desaparecer y que tienen que ver más con responsabilidad individual. Entonces, esta congresista está de más, no tiene idea de lo que habla, ya hasta da risa, ya da gracia, ¿no? Pero, como digo, habría que empezar a plantear estos temas. Y yo sé que a muchos conservadores no les va a gustar, pero es que es así. En ningún país del mundo, yo reto a alguien que me diga un solo país del mundo donde, desde que se instaló la guerra contra las drogas, el comercio de drogas haya bajado. En ninguno, al contrario, mientras más lucha, hay más comercio. ¿Por qué? Porque al ser una
actividad más perseguida, es más lucrativa entrar en ella. Y entonces, como el Estado, al perseguirla, la hace más lucrativa e incita a más personas a entrar en ese mercado. O sea, es todo al revés, ¿no? Ok, entonces, bueno, ahí lo dejo y me encantaría a las personas que no estén de acuerdo con esta argumentación, que por favor me dejen en los comentarios. Cualquiera, acepto cualquier ejemplo de cualquier país del mundo que haya iniciado una lucha contra esto y la producción y la distribución y el mercado en general de eso haya bajado, porque creo que no existe. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por haber visto el programa hasta acá. Les mando un abrazo y saludos desde Argentina. Un saludo y hasta pronto.